Muy buenas, gente. Bienvenidos al segundo capítulo de Batman Arkham City. Para empezar, daros las gracias por el recibimiento que le habéis dado a esta serie. La verdad es que queda poquito para que salga Arkham Knight y viendo que habéis recibido esta serie tan bien, pues le daremos caña, que ya sabéis que tengo intención de terminar este juego entero antes de que salga Knight. Y sin más, doy entrada al segundo capítulo, que con el primero se quedó la cosa muy, muy emocionante, así que vamos al lío. Estamos ya bastante cerquita de la señal. Parece que nos sigue llevando para acá. El caso es, tengo para tirar el gancho a algún lado. Mira allí. Vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. No creo que sea muy alentador eso para todos, ¿eh, Joker? Parece que nos lleva hasta aquí. Está bastante lleno la zona de matones, pero he pasado un poco bastante de ellos. ¿Te cuesta decirlo? Vale, todos abajo. ¡Abajo! No, ese capullo me esquiva, ¿eh? Uf, pues hay unos cuantos. Quizá tendría que haber intentado buscar un poco más de sigilo, ¿no? Estoy pensando yo ahora. Porque si están armados y todo el rollo... Vale, da igual. No nos van a detener de ninguna manera. ¡Oh, oh, oh! Quizá sí, sí. Vale. Vamos a intentar pillarle... No, no, por aquí no. Mira, ahí viene. Pasamos de ese. ¿Cuántos hay? Tenemos este de aquí y arriba... No nos llegó a ver, pero había varios, ¿eh? Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si nos agobiamos, está vuelto. ¿Es la vida en expresas, Joker, como cuentan los rumores? Por desgracia, sí. Pero mirad el lado positivo. Al menos sabéis dónde os estáis metiendo. Y os prometo una cosa. Jamás os marcharéis. Bueno, Joker, si realmente está aquí, porque a lo mejor lo ha controlado Harley y el Joker no está aquí. En cualquier caso, la señal nos sigue llevando para acá. Vale, por lo que veo tiene que estar justo aquí, pero ¿más arriba? Mira. Alfred, tengo que encontrar una entrada a la Fundación Sionis. ¿Aprobado la entrada principal, señor? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. ¿Es esto la chimenea? No. Esa de ahí. Evidentemente, la grande. Vale, pues tenemos una vía de entrada. Sería un suicidio si no fuese Batman. Hay que ir para allá, sí. Vale. Bueno, estamos dentro, de una u otra manera. ¡Ah! Hay que correr y deslizarse por abajo, porque es demasiado estrecho, ¿no? Guay. Por lo que veo, tiene una buena cantidad de movimientos nuevos, ¿eh? En comparación con City. Eso mola. El vapor de la caldera me escaldaría vivo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. Pero, ¿y cómo lo hacemos, tío? Ah, espérate. ¿No podríamos abrir esa tubería de allí? Ah, o eso de ahí, ¿verdad? Quizá con la garra. Sí, vale. Venga, perfecto. ¿Suficiente? Sí. Vale. Y ahora... Parece que para acá. Eso no suena nada bien, ¿eh? Guau. Agarrarse la cornisa, pero... ¿A qué quiere...? Joder, sí que es arriesgado, chaval. Encima se está yendo toda la mierda. ¿Y ahora?
Habrá que saltar para acá. Que eso se va a la mierda. Vale. Ah, amigo. Esto hay que reventarlo. Venga, abajo. ¿Le hemos liado nosotros así de parda o qué? ¡Ey! ¿Y cómo narice me... con el batarán? Vale, con eso es suficiente. Arriba. El Joker quiere haceros creer que está enfermo. Y luego ¡pum! Ya os tiene. No lo sé, tío. Parece bastante enfermo. ¿Dices más de lo habitual? ¡Calla! Os prometí un poco de entretenimiento, ¿no, chicos? Por favor, he hecho lo que he podido. Pues... ¡haberos esforzado más! Ese pedazo de inútil le ha fallado a Mr. J. ¿Y qué sabéis qué significa eso? Oh, creo que podemos hacer algo mejor. ¡Entra aquí, Don Martillo! Vale. Se la van a cargar, pero si llegamos nosotros antes... mierda, ¿y aquí qué hacemos? Ah, vale, podemos pasar justo cuando se pare. Venga, vamos deprisa, tío. No sé si podremos llegar a tiempo, ¿eh? Vale, corre. Llévala a la cámara de esmaltado. Esta tonta quiere que esta sufra un poco más. Se viene con nosotros. Y el resto de vosotros, idiotas, largaos de aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Id a por el muñeco de nieve y traedme el vapor bloquea la salida. Si sigo la tubería, puede que encuentre la forma de cortarlo. Le necesito aquí ayer. Vale, por lo tanto esto lo tienen bastante bien controlado y... ¡es ahí! Pero ¿y cómo hacemos para...? Vale, ahí, perfecto, en el lanzamiento rápido damos a todos los botones. ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé, últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo, eso tiene pinta. Siempre pensé que duraría eternamente, ¿entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. ¿Tuviste lo que pasó, no? Solo lo que salió por la tele. Era una especie de monstruo horrible. Era enorme. Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos. No, y luego, pero lo conseguimos cuando volvimos para... a verle, estaba normal. Ya, normal. Como que alguna vez está normal. Bueno, muy pues... cierto, bueno. Es el maldito murciélago. Vamos a reunir en la fiesta. ¡Venga, vamones! ¡Es hora de jubilarse, murciélago! Creo que no. Perfecto. ¡Venga, va! ¡Que vais a caer todos, capullos! ¡Oh, mierda! Se me ha cortado el combo, tío. Que lo bien que iba. Vale, que os vais a ir a pastar todos, capullos. Vamos a encargarnos de que esto te duela, Frick. Sabéis que erais un montón y ya solo quedáis unos pocos, ¿no? Creo que esas amenazas ya no sirven de nada. Encima, a pastar. Bueno, Harley, ¿cómo quieres hacer esto? ¿Qué diablos haces aquí? Se supone que estás muerto. Pues es imposible que llegues hasta Mr. J. Aquí arriba estamos a salvo. Tú quédate ahí abajo. A ver si... ¡ardes! ¿Qué es lo que vas a hacer? Alfred, el Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición. Pero es imposible llegar hasta él. Seguro que encontrará una solución, señor. Claro que sí. Unos matones se han llevado a una doctora. Voy a buscarla y luego me encargaré del Joker. Me parece perfecto. Salvamos a la doctora y después vamos a por el Joker. Vale. Interroga al Joker para destapar el protocolo 10, salvar a la doctora. Lo de salvar a la doctora es esto de aquí, ¿verdad? La doctora, vale. Entonces nos tocaría ir por aquí e ir para allá. Otra de las cosas que quiero mirar es... ¿dónde está? Aquí. El tema de mejoras, porque tenemos para ponernos una nueva
Y voy a echar un vistazo a ver qué nos podemos pillar por aquí. Vale, básicamente me he pillado este ataque onda, que lo que hace es que podemos saltar contra el suelo y al caer provocar una onda que aturde a los matones que tengamos en la zona y demás. Yo creo que puede ser bastante útil, sobre todo cuando tengamos que caer desde arriba. Por lo tanto, nos tocaría ir para acá para ir a salvar a la doctora. Así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Escanea trofeos actualmente inalcanzables para alcanzarlos... Ah, para añadirlos al mapa. Claro, porque ahora mismo no podríamos entrar ahí para coger ese trofeo, ¿verdad? O sí, con esto podríamos. Ah, pues no. Vale, entonces con esto simplemente lo que hacemos es... Eso. Marcarlos en el mapa, para que luego más adelante los pueda pillar. Oye, pues me parece muy útil, sobre todo porque ya os he dicho que me voy a centrar en el tema de la historia, entonces los trofeos los quiero conseguir más tarde. Y así, además que ese no lo podemos conseguir todavía. ¿Y qué? Por nada, pero creía que el objetivo era encerrarnos aquí dentro. Tienen esa entrada cubierta. Tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker. ¿Tienes miedo del murciélago malo? No, no es miedo exactamente, pero... Bueno, me partió 3 costillas en el psiquiátrico y el brazo. Vale, entonces... Pues entonces no dejes que se te acerque. ¿Qué abrimos? ¿Esto? Esto es... Mira, vale. Pues yo creo que esto es una buena alternativa. Si por ahí no podemos salir... Además que nos lleva arriba. Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto. Y entonces yo me quedaré con su Harley. O te llevarás una bala en la cara. En serio, no te hagas el chulito. Batman es peligroso. Dios, hasta Harley es peligrosa. Con eso tiene mucha razón. Y vamos a empezar a tirar a estos capullos y a ir a por ellos. Por aquí, estoy seguro. Uno fuera. ¿Es lo mejor que sabes hacer? No, tranquilo, que ahora viene lo mejor que sabemos hacer. ¿Dónde está? ¡Ay! Ha caído por acá el capullo. Venga, perfecto. Y es el que no me dispare. Tendría que haberme cogido la mejora para desarmarlos, pero bueno. Ya para la próxima me la pillo, porque es una de las mejoras que me podía haber cogido cuando me he pillado la de la onda esta. ¿Esta puerta está abierta? No, iba a ser demasiado fácil si estuviera abierta. Nos toca... Ah, pues mira, esto de aquí se puede... Ah, podemos entrar con el XX para entrar. Vale, perfecto. Esta sí que está abierta, ¿verdad? Sí. Y aquí es donde deben de tener a la doctora. Pensaba que solo había uno y hay dos. Bueno, podemos hacerle una ejecución de esta silenciosa doble, ¿verdad? ¿Habéis hecho? Eso. A tomar por saco. Y mira, tenemos al matón este. ¡No! ¡Sube! Antes de que te vean. Uf. Me quería pegar y simplemente no acercarte. Entonces, tenemos al capullo este de aquí. A esos dos. Y me falta ese de abajo. Vale. Este va a ser fácil pillarle, yo creo. Yo coincido contigo, Harley. Lo vamos a hacer rápido. Vamos a acabar con tus matones en un momento. No le dejéis entrar. ¿Dónde está? Mira, ahí. Vale. No nos van a ver, ¿eh? A tomar por saco. Venga, perfecto. Y ahora ya solo nos quedan esos dos. Muy tranquilo. Quédate aquí. Iré a ver qué pasa. Perfecto. Uno más que se viene a la zona donde podemos acabar con ellos fácil. Bueno, yo creo que esto va a ser rapidito, como ha dicho Harley. Y ahí le pillamos. Bien. Y ahora he visto que aquí a la izquierda... Ahí a la izquierda tenemos el conducto de ventilación. Así que vamos a intentar que no nos vean dentro. Y nos metemos por el conducto de ventilación, que deduzco que debe de llevarnos dentro de la habitación. Así que sería una buena forma de pillar al capullo ese que está con la doctora sin que se entere. ¿Qué? Básicamente porque... Mira, nada más va a salir. Le vamos a pillar por las espaldas, pero vamos, sin ningún tipo de dificultad. Venga, vale, con cuidado. Tienes que sacarme de aquí. ¡Calla! No haga ruido, que todavía no hemos pillado a este. Volveré en cuanto dé una lección a esos cerdos. Y ahora es el momento. Vale, perfecto. Puede ponerse. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre, una especie de toxina, y le está matando. Culpa de una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí, ¿sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. Doctora, no
se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos se escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Lo dudo. Espere aquí, doctora. ¿Eso qué narices es? ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Oye, bonito juguetito, ¿eh? Que es carga eléctrica remota. Lanza una carga de alta corriente contra generadores y electroimanes. Puede dispararse contra enemigos para administrar un shock eléctrico localizado y no mortal. Vamos, para noquearles de otra forma. Interesante, muy, muy interesante. Ahora el caso es ver... ¿qué nos marca eso de allí? ¡Ah, amigo! Quizá podamos abrir la puerta disparando la parte de arriba del... Mira. ¡Ah, con el cacharro este que ha fabricado! Sí, eso es suficiente para abrir la puerta. ¡Oh! Me he ido demasiado para abajo. Vale, no creo que aguante demasiado tiempo porque parece que le da una carga eléctrica que hace que se abra, pero no de forma permanente. Vale, hemos encontrado la forma de salir. Perfecto, ahora hay que encontrar la forma de llegar hasta el Joker. ¿Vamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima de él? ¿Ese es el plan? Eso no es un plan, es un suicidio. No le tengo miedo, la puerta está soldada y no es más que un payaso disfrazado. Vale, pues ponte tú delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros, pero si tenemos una oportunidad, es lanzándonos a por él, todos juntos. Creo que no. ¡Es el murciélago! Venga, vamos a darle escena. Me mola este nuevo juguetito, ¿eh? No recordaba yo que tuviéramos este arma en City. Venga, tomar por saco. ¡Nyah! Siempre me pasa lo mismo, tío. Quiero ejecutarlos cuando están en el suelo y cuando todavía no tengo posibilidad de hacerlo. Vale, venga. Bueno, por lo menos de momento la doctora está a salvo aquí. Ahora el caso es ir a por el Joker. Creo que se debe de abrir la puerta esa con esto, ¿verdad? Mira, ahí está Harley. ¿Cómo has salido de la cámara de esmaltado, Batman? ¿Qué has construido? ¡Cuenta, cuenta! ¡Harley! ¡Vuelve aquí! ¡Creo que me muero! Hostia, sí que está jodido, mira, ¿eh? ¡Mira lo que has hecho! ¡Lárgate, Batman! ¡Ya voy, Mr. J! Entonces, ¿cómo narices entramos ahí si no podemos abrir la puerta? Además que tampoco podía lanzar el gancho, ¿no? Esto no nos sirve absolutamente nada con esa compuerta. Quizá esto... ¡Mira! Vale. Esto va a ser. Con esto movemos el gancho. Y podemos tirar la puerta. ¡Perfecto! A tomar por saco. Ahora sí que podemos subir, ¿verdad? No, pero tampoco podemos... No podemos todavía... ¿Hay que volver a sacar el gancho ese? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Vale. A tomar por saco. Ahora sí. ¿Qué te pasa, Batman? ¿Entras en la casa de Mr. J y te pones a destrozarlo todo? Es que no sabes que está enfermo. Capullo. El payaso del martillo. ¡Sorpresa, Batman! Te presento a Don Martillo. Te va a enseñar un poco de modales. Creo que con un solo brazo no va a ser un gran enemigo, ¿eh? Aunque tampoco habría que subestimarle. Esto va a ser fácil. Ahí está, perfecto. Esta noche vas a morir. ¡Ay, mierda! Se me ha cortado el combo, tío. Lo bien que me venía ahora los golpes críticos. ¡Ay, mierda! Vale, eso es lo que él necesita. Creemos un poco de electricidad. ¡Buah, capullo! Vale.
tomar por saco. ¿Algo más, Carly? Creo que es el momento de hacerle una visita al Joker. Aparta de mi camino, Quinn. Déjanos en paz, Batman. Déjame a solas con él. He dicho que te apartes. Todo esto es culpa tuya. Le has perseguido durante años. Le has dado 1000 palizas. ¿Y para qué? ¿Por qué eres tan malo? ¡Sorpresa! Estaba claro que era una trampa. ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡A batear! ¡Vuelve aquí, Harley! Pero yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡No! ¡Venga ya! Es decir, que ahora tenemos que encontrar una cura. Siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¿No te lo he dicho? Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. ¿Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham? Me esperaba algo más. Protocolo 10. Nunca había oído eso. Agárrate. ¡Estaremos en contacto! Cabrón, tío. Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare, pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! Cállate de una vez. Pesado. Vale. Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Freeze tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrele. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparle, señor, pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City. Bueno. Pues ya tenemos otro objetivo. Por lo que veo, han metido bastantes de los villanos de la historia de Batman. Tenemos al Joker, que ya lo habíamos conocido en Asylum. Han metido a Mr. Freeze. Han metido a Harvey Dent. Han metido también a Catwoman, que es a la vez mala y buena, porque roba y de vez en cuando hace de justiciera. Pero bueno, pinta bastante interesante. Ha sido una hora y pico lo que he jugado. Supongo que serán los dos primeros capítulos. Así que espero que os esté gustando el comienzo de la serie. Yo la verdad es que me estoy disfrutando muchísimo más de lo que esperaba. Es decir, yo me esperaba un juego del estilo de Asylum, tan bueno como es, pero es aún mejor. Así que tengo ganas de continuar, por lo que seguramente continuaré seguido. Pero nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Como he dicho, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme durante el comienzo de esta serie. Y nos vemos en próximos capítulos, que esto pinta muy, muy interesante. ¡Hasta luego!